Siempre me ha gustado la definición del calabacino como una familia de familias. El calabacino es una aldea en la montaña donde cada uno tiene su huertita, su casita, pero se hacen muchas cosas en común. Con muchos colores, es una aldea con muchos colores, ¿no? Es una aldea que tiene muchas maneras de pensar, es un crisol de culturas porque hay gente de muchos países del mundo. Es un pueblo donde se practica y se vive el arte diariamente. Pues Calabacino para mí es un pueblo antiguo que se abandonó y luego que se rehabilitó. Y que gente joven llegaron empezando a reconstruir la aldea, pero ya gente con la idea de vivir de una forma alternativa y más en armonía con la naturaleza. Para mí el calabacino, ¿qué diría? Es un auténtico experimento de distintas generaciones de gente que han tratado de explorar y de descubrir otra manera de vivir en el campo. No es una comunidad en sí como alguien se imagina una comunidad, sino cada uno vive su vida y los que quieren se juntan con los demás a hacer diferentes y diversos proyectos, y a lo mejor hay gente que no quiere juntarse y otros sí, y todo esto cabe, ¿no? Es como una diversidad de diferentes formas de querer vivir aquí en una misma aldea. El Calabacín es una aldea que tiene muchas hierbas, muchos árboles y muchos animales. Yo estuve en África, en Ghana, un tiempo. Cuando volvimos, yo tenía un choque cultural. No quería vivir más en Europa. Yo quería volver directamente a África. Pero la madre sana no quería salir de Europa. Entonces decimos, ok, buscamos algo en el sur de Europa. Y pensábamos al final Portugal. Y en el camino a Portugal quedamos aquí. Realmente venimos aquí por descansar 2 o 3 días. Y claro, luego, ahora son 22 años. Pues yo soy de California. Llevaba 5 años viviendo en España. En otra sierra vivía sola con mi pareja y luego nació mi niño mayor. Y pues ya llevábamos unos años buscando un sitio para vivir en el campo con más niños y más familias. A mí me apetecía vivir en colectivo, pero no con todo en común, sino que hubiera una parte también de espacio para la expresión individual de cada persona. También la cantidad de artistas, artesanos, toda la creatividad y toda la vida que fluía aquí, y eso me gustó mucho. Buscaba algo más porque llegaba unos años así un poco solitario. Buscaba un poco de comunidad, de gente que flipara con la música, que tuviera esas mismas inquietudes que yo. Y cuando llegué al Calabacino, aluciné porque me encontré todo eso, o sea, como unas ganas de vivir, de hacer cosas. Y quería formar algo desde el principio y aquí, pues bueno, lo encontré. Y la verdad que vine por
por trabajo, un trabajo de 2 semanas y ahora ya pues son eso. 15, ¿cuánto? No me acuerdo. Ya, 16 años. Siempre pensaba que en Andalucía pues casi todo iba a ser un secarral. Entonces, por ese prejuicio, no me había acercado nunca al calabacino. Y de repente un día vine y aluciné con el lugar. Resulta que conocía ya un montón de gente que vivía y, además, estando en Madrid, ya estaba trabajando con gente que vivía aquí en el calabacino. Hacíamos ferias medievales, hacíamos teatro y ellos iban desde aquí, yo iba desde Madrid. Entonces, cuando decidí venirme para aquí, enseguida encontré casa, encontré trabajo y me fue muy fácil. Yo llegué al calabacino en el año 1979 y cuando llegamos yo llegué con mi compañero embarazada y a la misma vez que llegué yo pues llegaron otra pareja con un niño de 1 año y coincidimos en este pueblo que estaba abandonado desde los años 60 o 50. De pronto en el mismo mes llegamos 5 personas. Era un sitio para mí maravilloso, un sitio que me impactó la belleza. Que no llevo mis trajes en una maleta, porque ese parche en el pantalón les inquieta, porque me falta un botón en la chaqueta, porque esos pelos no se paran de mover. Y la verdad que no sabíamos que había nadie aquí cuando llegamos. La primera noche dormimos en la cuesta del Cataca. Ahí en nuestros 600 con el perrito metido. Y claro, no aparcamos en ningún lado, nos quedamos en medio porque pensábamos que aquí no había nadie, tal como era el camino y todo. Y por la mañana nos despertó un chico que era Chema, el compañero de Merche, dándonos porrazos en el coche que nos saliéramos de medio, que tenían que pasar unos burros cargados. Esa fue la primera vez que llegamos de noche. No me paran porque soy muy feo, no me paran los que tienen miedo, no me paran porque soy muy feo, no me paran los que tienen prisa, son prisioneros. Me acuerdo de ir a por los primeros sacos de cemento y las primeras arenas, ir hasta el pueblo con la carretilla, hasta la parte de arriba del pueblo, o sea, pasado el barranquillo, y nada, y ahí con toda la moral del mundo, con la carretilla. La subíamos uno tirando de adelante y otro tirando y otro empujando atrás, y bueno, pues 3 o 4 carretillas. Luego ya dijimos, ya nos enteramos que había alguien que daba aportes con bestias y ya empezamos así, ¿no? La gente que fue llegando aquí, repoblando la aldea, la gran mayoría veníamos de la ciudad. Lo que yo he sentido en común con todos, y creo que todos hemos tenido en común, ha sido, veníamos en una búsqueda de volver a las raíces, de volver a la naturaleza y a vivir en conexión con, pues, con los elementos y lo natural. Sobre todo tengo la sensación de llegar de Madrid con la idea de ir a vivir al campo y de que eran todos flores y pajaritos y que yo sembraba una patata y me salía 1 kilo de papas o un montón de papas, y darme cuenta cuando llegué allí de que sembraba una papa o 1 kilo de papas y recogía 1/4 kilo, ¿no? Para mí fue una sorpresa total de decir, ostras, esto es mucho trabajo y además muy difícil. Y tardé por lo menos 6 años en hacerme la carrera campesina, de decir, de aprender,
de los mismos paisanos, porque allí no vivía gente del pueblo, pero sí subían algunos paisanos a trabajar la huerta. La gente antigua, la gente como la Benita, el Bartolo, Celedonio, gente pues muy antigua y que vivían de una manera así como muy... muy integrados en el medio, ¿no? Pues con sus cabras, con su así, con muy rústico. Benita, que era una filósofa que no había salido de aquí, creo que había ido una vez a Huelva y otra a Sevilla en toda su vida. Hoy aprendía de todo, ¿no? Cualquier frase de ellas era un refrán alucinante, como esta frase que yo la digo mucho, que es: en el campo no se tira nato, ¿vale? Porque me sirve para todas las cosas de la vida esa frase, ¿no? Cuando hay incompatibilidades o algo, en el campo no se tira nada, todo vale. Un poco nos ayudaban a aterrizar, a saber dónde estábamos, porque veníamos con todo con nuestro impulso de la ciudad, ¿no? Y hasta que te das cuenta de dónde estás, pasa un tiempín. Cada uno era de su padre y de su madre, no nos conocíamos nadie, la gente fue llegando así sin conocerse, o a lo mejor habían oído hablar del sitio, pero no... No conocían ni el sitio ni a la gente, y también teníamos muchas cosas muy diversas, pero sí que había una afinidad en lo que era la crianza de los niños, a nivel de que fuera una crianza sana, libre y que estuvieran acompañados. Creo que el Calabacino sigue siendo una aldea que ha traído sobre todo a gente con niños, y creo que ha sido un buen sitio y que es un sitio maravilloso para criar. Llegamos aquí pues un poquito antes de que naciera mi hijo mayor y nos quedamos porque nos pareció que era un sitio muy bueno para criar a los niños. Yo me crié aquí en un tiempo en el que esto era muy salvaje, vivía poca gente y el campo era grande, ¿no? Y podíamos ir y venir, y en ese sentido teníamos una libertad y un margen de movimiento que además los niños aprovechábamos mucho. Siempre, todas las tardes, teníamos nuestros planes y nuestras aventurillas. Recuerdo mi infancia en el Calabacino. A grandes rasgos, lo que podría resaltar es una infancia de compartir mucho en las casas, de estar en diferentes casas y compartir con distintas familias. Pero la parte muy positiva de eso es que nos reforzó a todos el sentimiento de grupo y de, bueno, al final, de pequeña familia, que es lo que hemos sido, ¿no? Como que las casas estaban siempre abiertas para los niños. Y un día, pues eso, de repente... Y era todo muy, muy fluido, entonces hoy comían aquí, dormían en otra casa. Entonces, de alguna manera, se criaban como hermanos, aunque también tenían, pues, sabían de quién eran, ¿no? Pero que se criaban en mucha hermandad, y eso nos hermanaba también a todos los padres, ¿no? Pero es algo muy, muy mágico, muy distinto, ¿no? Poder corretear por ahí en bola, irte a casa del vecino a tirarte en su alberca. Yo pienso que en verdad vamos a estar todos de acuerdo en que la palabra que lo define es libertad. Teníamos bastante libertad para hacer lo que nos diera la gana. Teníamos el jardín más grande del mundo, ¿no? Me acuerdo mucho el tema de las cabañas, ¿no? Montar cabañas siempre por ahí con los palos, haciendo un hueco encima de un árbol, debajo de un arbusto, metido en una cueva, donde fuera, siempre haciendo ahí
cabañas por todos lados. Todo el día explorando, claro. ¿No? Un lado a otro de la montaña, sin límites, totalmente libre. Y la seguridad también de eso, de poder salir a la calle, irte todo el día y volver a casa por la noche y que no había ningún problema, ¿no? Es un sitio que es muy seguro, o sea, no hay coches, pues los niños pueden estar por fuera de las casas y entre los caminos cerquita. Y claro, al estar ellos muchas horas en su juego y muchos ratos entre ellos mismos, ellos ya desde muy pequeños aprendían a resolver conflictos. Hasta que no sale un poco de lo que es estrés de vida, de vivir esa vorágine de... Es que ya que no tiene sentido, que ganas dinero pero no tienes tiempo ni para disfrutarlo y un estrés que no veas, yo ya estaba, me estaba superando eso mucho. Entonces, venirme aquí a criar a mi niño es que es fácil. Es que es criar en manada, crías con más mujeres y con más familias, que no se te hace tan pesado, que pues, tiene otra gente que educa a tu hijo también, desde el cariño, que nos consideramos familia todos, y que vean crecer a tu hijo y tú ves crecer a los demás hijos, pues al final somos una familia todos. Sociológicamente, pues eso, al haber gente que viene de todas partes del mundo, aprendes también mucho más desde pequeño que existen a respetar la diferencia. A respetar la diferencia y a valorarla. Y hay gente que ha venido de Japón, como hay gente que ha venido de Alemania, hay gente que ha venido de un montón de partes del mundo, y en mi caso, cada cual trae su música, su forma de entender el arte. Entonces yo desde muy pequeño, la verdad es que ni me acuerdo de dónde, ni cómo, ni cuándo, siempre he estado tocando música. El hecho de tener tan cerca ese mundo creo que me ha enriquecido muchísimo. Yo creo que todos hemos tirado trabajos súper artísticos o de la naturaleza, porque es en lo que nos hemos movido desde siempre. Con mucho contacto con la naturaleza, mucha interacción con ella también, saber cuidarla, saber sacar de ella, ¿no? Esa relación sana con la naturaleza. Irte a por cagadas del burro, a la ir a por estiércol, ir a coger estiércol. Hemos aprendido a catar, a hacer los trabajos que no querían hacer los viejos, siempre esos eran los nuestros. Claro, era muy gracioso porque yo las tareas de mis compañeras de clase era hacer la cama. Y yo mis tareas eran, vete a por palos para tomatera a la pineda de enfrente, vete a recoger las cagadas de burro con tu hermano a la finca de enfrente, vete a plantar cebollinos. Y era como, ahí me sentía un poco... Limpiar infeliz. El gallinero. Pero luego lo he agradecido, cuando te haces mayor, pues sabes cómo plantar cebollas, o sabes que los tomateras tienes que ponerle un palo. En 2017, en marzo, llegó la primera denuncia. Vino aquí la policía en noviembre de ese año. Ya nos trajeron en enero, creo que fue en febrero, la carta de que ya estábamos como con un proceso abierto. Luego nos llegó la primera citación, Aracena, el juzgado a declarar. De pronto te planteas muchas cosas, ¿no? Jolín, ahora que acabamos de empezar, que por fin hemos encontrado nuestro sitio, que queremos criar aquí a esta gente... Y claro, la primera sensación así es un poco como de miedo y de frustración, pero se pasa rápido. Luego ya pues venga, pues a mover fichas, a ver cómo podemos solucionar esto y ahí estamos. Y todo esto acaba en la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, ¿no? La que nos denuncia, nos pide 2 años de cárcel a mí, otros 2 años de cárcel por cada delito. Que son dos delitos, o sea, 4 años de cárcel a mí y 4 años de cárcel a mi compañera, una multa y el derribo de la casa. Vimos un poco que había que hacer algo. Como no hiciéramos algo, pues lo más normal es que fuesen cogiendo caso por caso, aplicando la ley estrictamente. Y pensábamos que esto era un caso un poco especial, que no... No era cualquiera que había llegado y se había hecho una casa donde le había la gana, en el campo, ¿no? Es una zona antigua, un casco histórico, por lo tanto empezamos a intentar que esto fuese una... desembocase en algo que fuera positivo para todos, ¿no? Teníamos que crear un organismo desde el que trabajar y ahí surgió pues como uno de los círculos más de sociocracia, el círculo de resiliencia que se iba a estar trabajando solo para buscar que aquí nadie se tenga que ir
y todos los que estamos tengamos al final nuestra casa legal, si es lo que ellos quieren. Descubrimos una figura legal que ya existe, que se llama hábitat rural diseminado. Es un marco legal de una calificación del suelo que usan y se han usado en distintos pueblos y asentamientos como los nuestros. Y lo importante de esta figura legal es que a nosotros nos permitiría seguir siendo ecoaldea, nos permitiría seguir conservando el carácter rural del pueblo. La situación está en que hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía y con el juez para hacer una... posponer el derribo, de que es una de las partes de la sentencia, 5 años, que es una manera de que insta el mismo juez a los ayuntamientos o a las instituciones a arreglar este problema, ¿no? Flores del cielo que cruzan los vientos, ríos de arena que surcan la mar. Somos los primeros que queremos cuidar este barranco y que esto siga conservándose en condiciones, pero lo que no nos pareció bien es que fueran atacando la parte más débil, que éramos nosotros, los vecinos y las vecinas, y de repente ya la primera denuncia, esta que contaba previamente, pedían más de 2 años de cárcel y el derribo de la vivienda más una multa. No nos parecía ni nos parece ni derribo ni cárcel. Multas se están pagando y todos los que están pasando por juicio van pagando sus multas, pero consideramos que lo más fácil y pacífico es buscar una solución. Nosotros hemos terminado de pagar la multa y ahora pues seguimos estando en libertad vigilada, como bien he dicho aquí, durante 5 años y en diálogo con la administración. Si el sentido común no encaja en la legislación, ¿qué tenemos que cambiar, la legislación o el sentido común? Pues entiendo que habrá que hacer un esfuerzo por parte del órgano legislativo para acomodar la legislación de la manera que sea necesaria para que esta situación tenga un encaje legal y la gente que está haciendo el bien no reciba como premio una condena. Yo creo que esto es tan elemental. Y las estrellas por techo, mi manta de cabecera. Estrellas por techo, el ganado en la laera. La tierra bajo mi pecho y mi serrano a mi vera. Visto el problema que tenemos de despoblación, no solamente en la sierra, sino en general en España, no nos podemos permitir que ninguna familia se vaya. Y es por lo que estamos luchando, que hagan lo que quieran, pero que ninguna familia se vaya. Luchar contra el despoblamiento rural supone que se libre al mundo rural de los corsés que se han ido poniendo a lo largo del tiempo. Porque el principal agente responsable de la despoblación rural han sido las políticas estatales y autonómicas que se han llevado pues desde el último siglo y medio. Empezaba toda la macroindustrialización y aquí se necesitaba, como siempre, mano de obra barata. La gente cambió su tierra familiar y su casa familiar, lo cambió por una habitación de alquiler en una casa. Estos movimientos forzados que se hacen para cubrir las necesidades del capitalismo, ¿no? Yo creo que es súper necesario y que habría que estimular el poblamiento de los núcleos más pequeños y que se están viendo más afectados por la despoblación generalizada de todo el interior de España y que también afecta muy gravemente al interior de Andalucía y concretamente a la Sierra de Aracena, que es dentro de Andalucía la comarca que más está perdiendo.
Claro, para que los pueblos revivan no podemos volver atrás en el tiempo y pretender que las personas de hace 50 años vuelvan a su juventud y habiten los pueblos como antes. Pues somos gentes, en muchos casos venidos de la ciudad, sin mucha cultura rural, que estamos rehabitando estos lugares y estamos haciéndolo de la mejor manera posible, utilizando técnicas de bioconstrucción, técnicas de permacultura, váteres secos, limpieza de agua por filtros verdes, que son cosas que una ley de hace 50 años no contempla, pero es que hace 50 años posiblemente tampoco había esa necesidad. Entonces es hacer visible no solo para nuestro pueblo, sino para la sociedad entera, que hay otra manera de vivir en el campo que es posible, que es muy positiva y que es la única que es factible hoy en día. Que para repoblar el campo somos necesarias estas personas, que hacemos las cosas de manera diferente y también respetuosa. La mayoría de los núcleos de población están, y sobre todo los más pequeños, las aldeas, están habitadas por gente de un intervalo de edad bastante mayor, gente bastante, son aldeas bastante envejecidas, con una clara tendencia a la despoblación. Y el Calabacino es todo lo contrario, es un núcleo de población joven, con una gente muy dinámica, con una variedad de actividades económicas muy diversa y que además no piden lo que piden los demás. Es ir contracorriente respecto al mundo de hoy. Lo bueno de este fenómeno, de la recuperación de pueblos abandonados, es que caben experiencias muy distintas. Es casi como un campo de investigación, ¿no?, en el que yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Y ese puede ser el germen del que aprendan otros pueblos en los que todavía queda gente, ¿no?, y que les permita un poco, pues, no sé, por lo menos mantenerse. A mí me gustaría que empezáramos a mirar al mundo rural no como al mundo de los paletos, sino como al tesoro que hemos dejado atrás y no hemos sabido apreciar. Yo creo que eso lo resume todo. Cuando yo llegué aquí había gente que llevaba ya casi los 30 años, ¿no?, viviendo y haciendo cosas juntos. Y al poquito de estar aquí hablando con unos y otros me daba cuenta que la gente joven que íbamos llegando pues traíamos esa información que la gente de acá no la tenía. Mucha gente que no quería ninguna manera, ningún método, el más mínimo, por muy horizontal que fuera o muy, no sé, por mucho que fuera a su manera de pensar, no querían ningún método de ningún tipo. Nunca se definía el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cómo nos organizamos. Todo siempre era así. Bueno, ahí va yendo, ¿no? Y eso permite que las relaciones sean muy flexibles y que no haya algo a lo que te tengas que ajustar. Y claro, es una manera que ha tenido la virtud de permitir que se fuera creciendo y que ha llegado un momento en que se ha visto que ya no da más de sí, que hay que definirse un poco. Es demasiado blando, es demasiado como para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Y luego sí que al ver que había tanta gente, hubo un momento que se cogieron herramientas como para poder seguir teniendo un orden común de las cosas y respetándonos y tal y cual, y entró el tema sociocrático y tal y cual, por ponerle ahí un poquito de pautas, y ha estado muy bien. También hay gente más joven o gente nueva que ha llegado,
Y entonces ha servido de herramienta y ha servido de poder ponerle a esto un poco de eso, de seguir trabajando en común. Pero si hay alguien con ganas de aportar... Eso nunca se va a... Aunque no tenga voto, que sí, yo qué sé, deberíamos hasta de tratar de votar... Fuimos al encuentro de la RIE en Amalurra. Allí, en este encuentro, el calabacino entró dentro de la RIE, de la Red Ibérica de Cualdeas, y... Fue una pasada ese encuentro porque descubrí que había un movimiento, que éramos una estrella en un firmamento, ¿no? Que había un montón de movimiento de cualdeas que lo que estaban era abogando como por abrirse, ¿no? Y gracias a ese empuje nos incluimos en Ecualdeas y a la vez nos formamos en Sociocracia 3.0 y ahí sí que hubo un consenso de la gran mayoría de la aldea que querían utilizar esa herramienta. Y ya con esa herramienta hemos sido capaces de organizarnos para llevar adelante cosas, ¿no? La sociocracia es una manera de organizarse que es horizontal, es decir, no hay jerarquías, pero sí hay una definición clara de cuáles son las tareas. En sociocracia se organiza en círculos, ¿no? Y cada círculo tiene una tarea. Por ejemplo, el círculo de mantenimiento, su tarea es pues, mantener la infraestructura, los caminos, lo que sería más material. El círculo de conciliación pues sería ofrecer esas mediaciones y hacer acciones encaminadas al bienestar psicoemocional de la aldea, ¿no? Siempre se tiene un tratamiento especial a las objeciones. Esa objeción, esa duda o esa negativa siempre se va a ver como una cosa positiva, porque si esa persona tiene algo que objetar, posiblemente de esa situación se puede sacar algo más amplio. Entonces, muchas de las cosas que hemos ido proponiendo eran para hacernos ver que tenemos mucho en común y que desde ese común podemos construir algo organizado. Buenas tardes por venir, queridos y queridas vecinos y vecinas del calabacino y la calabacina. Espontáneamente a un grupo de personas le salió la idea de organizar las fiestas oficiales del calabacino, 3 días de fiesta y de organizar conciertos y de organizar cosas. Comidas populares, cabaret, de todo, ¿no? Y aquí yo creo que siempre la fiesta ha ido por delante, ¿no? Como que necesitamos sentir la alegría, sentir la expresión. Y desde el primer momento hasta ahora como que es algo que nos identifica mucho como colectivo, ¿no? La cuestión de las fiestas aquí en el Cala ha sido algo muy influyente debido a la unión, ¿no? En plan, una fiesta es un lugar donde todo el mundo se junta y lo pasa bien. Entonces, el haber creado una fiesta del Cala, ¿sabes? Que ya es algo tradicional, que se hace el mismo mes, más o menos la misma época, con un programa preestablecido, ¿sabes? Eso ahí empieza una cultura, por ejemplo. Ese es el comienzo de la cultura, ¿sabes? De crear costumbres y tradiciones. El caso es que los y las habitantes del calabacino tenemos motivos para festejar. Que este mágico lugar nos dé cobijo y vida a todas y todos. Tenemos motivos para celebrar que vivimos rodeados de gente hermosa y que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Por eso digo alto, muy alto, muy alto, ¿eh? ¡Felices fiestas, calabacino y calabacina! Y ha sido después de eso, de esas fiestas, que digamos que esas ganas de vincularnos y de hacer más cosas en común parece como que han crecido. O sea, que de alguna forma parece que las fiestas han generado vínculo que ya no solamente es para hacer fiestas, sino también es para arreglar el pueblo o para vivir en mayor conexión con los vecinos. Thank you.
A ver, los recursos naturales no están en las ciudades. Hay que traerlo todo de fuera. Eso es un desgaste para el cambio climático a nivel de combustible, a nivel de tiempo, de transporte, de, bueno, lo obvio, ¿no? Yo creo que las personas necesitan un medio más afín, ¿no? Un medio que te deje un poco de eso, de calidad de vida, ¿no? Como para tener calidad de vida en una ciudad hay que tener mucha pasta, pues la mayoría de las personas no lo tienen. La verdad es que la realidad que estamos viviendo, ya muchos científicos dicen que es muy posible que hayamos pasado ya el umbral de volver hacia atrás en el calentamiento global y en el cambio climático, ¿no? Y esto es una propuesta que sale de gente sin salir de instituciones que entienden que habitar el planeta es tener una responsabilidad con él. El problema está que este sistema, como está organizado, y el capitalismo te hace creer y naces ya creyendo que eres independiente y que solo o sola puedes, no necesita a nadie más. Lo que domina un poco este sistema es el estrés, el sentimiento de estrés de ir todo el día ahí al límite de tus capacidades, pum pum, de un lado para otro, sin poder parar, sin poder darte un día para darte un tiempo, un poco de tiempo para ti, que es súper importante, ¿no? Tener tiempo para ti, para estar contigo. Una de las cosas más importantes es que el estado anímico de la persona está influenciado por la calidad del vínculo social, ¿sabes? Y la calidad del vínculo social en las ciudades es bajo debido al anonimato, ¿sabes? En las ciudades uno se siente muy anónimo, ¿sabes? Anónimo en el sentido de que la gente no te reconoce, ¿sabes? Tú no vas a ver a la misma persona dos veces, estás casi constantemente rodeado de desconocidos. Globally, we fail because people feel disconnected and people don't know who they are and people feel unseen. I think this is the most painful thing, when you feel unseen. In Zulu, when we greet, we say Sawubona every morning, which means we see you. Este sentido va a cambiar nosotros, o sea, de no felicidad que sienten la mayoría de la gente ahora, ¿no? Automáticamente en esto empiezas a buscar algo que vale, ¿no? O sea, ¿dónde es mi felicidad? ¿Dónde es mi buen ser, ¿no? Y cuando tú, ¿no?, tú sigues este impulso, vas a encontrar. Hay alternativas, diferentes formas de buscarse la vida, de trabajar, de criar a los hijos. Sin tanta necesidad de tantas cosas, ¿no? A veces encuentran que con menos cosas uno se encuentra más, a lo mejor, más libre. Creo que también es importante en los tiempos que corren ahora mismo, pues de alguna forma hacer ejemplo de poder vivir distinto, ¿no? Poder vivir con dañar menos el medio ambiente, por poder vivir en autogestionarte con tus vecinos en ciertas cosas, en poder hacer proyectos distintos. A mí me alegra que el Calabacino se haya abierto y que otros proyectos, otras ecoaldeas, se estén abriendo más, ¿no? Hemos empezado a relacionarnos más con otras aldeas, ¿sabes? Viendo también lo que ellas están mostrando al mundo y viendo nosotros también qué podemos mostrar y seguir respetando las diferencias que tenemos, ¿no? Sin que sea necesario que todos pensemos igual para poder compartir aprendizajes de la vida, ¿no? A muchos niveles se está tomando conciencia de que las ecoaldeas son unos modelos que pueden ser un modelo de futuro, porque es un modelo sostenible, es un modelo que cuida la tierra, es un modelo que cuida a las personas. Y bueno, es lo que necesitamos ahora. También pienso que tenemos una responsabilidad muy grande, porque realmente el mundo se está viniendo abajo. Las estructuras que existen actualmente no van a durar mucho tiempo y a muchos niveles vamos a necesitar respuestas para situaciones a las que no nos hemos enfrentado nunca antes. Y pienso que, bueno, desde las ecoaldeas podemos aportar realmente algo importante.
hay que seguir inventando y experimentando, ¿no? Pero que hay un montón de proyectos que ahora mismo están coexistiendo en la península, que están haciendo realidad, que están transformando la gestión del territorio, las dinámicas entre las personas, y creo que esos son apoyos, son sitios donde apoyarse ahora mismo, y que creo que tenemos que esa responsabilidad, acoger toda la diversidad, y que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? No, la guía surge de la necesidad básicamente de ver que hay otros colectivos como el nuestro y de que no estamos solas en el mundo y de que de alguna forma nuestras pedradas tienen resonancia en otros muchos lugares. Cuando estás en red construyes unos canales energéticos que es como que enriquecieran todos esos caminos, ¿no? O sea, de aquí a los portales, de aquí al Calabacino, de aquí a Arterra, se crean como caminos energéticos que van como nutriendo esos caminos y a la larga van dando sus frutos, ¿no? Sí que en cierta forma creo que la Tierra está llamando muy fuerte, que está diciendo no puedo más, necesito que cambiéis muchas cosas si queremos estar, seguir conviviendo. Pero sí que creo que sería muy hermoso que las personas pudiéramos entender que necesitamos transformarnos por dentro mucho para estar muy activas en el cambio que viene, ¿no? Y estar muy presentes. De hecho, ya estamos viviendo cambios importantes, ¿no? Y creo que van a ser cada vez más importantes. Y ahí creo que los humanos todavía no estamos a la altura de esos cambios, ¿no? La forma en que los seres humanos se organizan para hacer actividades juntos favorecen unos valores u otros en función del esquema de esta organización. Entonces yo creo que la comunidad puede crear un marco de seguridad y de confianza donde las personas se sientan escuchadas, no juzgadas, puedan abrirse a otros niveles de compartir. Y bueno, yo creo que es una de las cosas que todos anhelamos de alguna forma, vivir así, vivir en confianza el uno con el otro, pero que el esquema que tenemos tal y como lo hemos creado no favorece ese tipo de valores, ¿no? In tribes, you live in a community, so you become a member of a community. In South Africa, we call this way of living Ubuntu, which is a philosophy that means I am because we are. So it emphasizes on there is no separation. One cannot live alone. Therefore, when you are born into a certain tribe, into a certain community. Yo creo que en el fondo los seres humanos nos encantaría poder confiar en otro ser humano y poder sentir que estamos todos de alguna manera implicados en la misma, en el mismo barco, por así decir. Y que, bueno, que uniendo esfuerzos va a ser más fácil para todo el mundo. Y eso no tiene que ser necesariamente en un lugar como este, en medio del campo. Yo creo que cualquier grupo de personas en tu entorno más inmediato, con tu relación de pareja, en tu relación de familia, en tu relación profesional, se puede buscar, se puede intentar generar este tipo de confianza. Create community, connect with people. It's just about really the heart, connecting and teaching children how to be themselves. I think this is the most important thing. Hay un cuento muy bonito de una tribu africana que es que con una canción identitaria que se va haciendo entre todos cuando nace una persona y a la que se va sumando toda la biografía de esa persona, pues allí no hay castigos. Cuando una persona hace algo mal, ¿qué hace la comunidad? Le canta su canción para que se acuerde de quién es, porque a lo mejor no está haciendo las cosas bien porque ha perdido su identidad. Pues cuando llegamos aquí, al principio nos sentíamos forasteros, claro, pero luego pues con el tiempo pues hemos ido enraizando, muchos pues nos haremos ancianos y moriremos aquí, como también ya hay otra gente que ya se fueron sintiéndose parte de aquí, como que la aldea era su hogar. Desde que yo llegué hace 35 años, que nacieron aquí mis hijos, pues han nacido mucho, he visto nacer muchísimos niños y bueno, poco a poco se ha ido haciendo como un arraigo pues ya de gente que son autóctonos, nacidos aquí, que ya además son grandes y hay algunos que ya tienen también sus hijos, como mis nietos que han nacido aquí y así pues se ha ido creando
cada vez más un sentimiento de que somos pueblo, de que el lugar ya pues somos del calabacino. Para mí siempre veo como un cachito de tierra en el cual está cuidado, ¿no? No el mío ya, sino el de todo el valle, de toda la aldea. Es como, aquí tenemos esto protegido y no podemos abarcar mucho más, pero lo que abarcamos está cuidado y querido, ¿no? Y siento que la tierra nos lo devuelve con toda esta abundancia que tenemos. Quiero dar las gracias a mis padres por haber decidido criar ahí a su familia. Sí. Estoy súper agradecida, a lo más agradecida que estoy en la vida. Bueno, yo no sé lo que necesita el mundo, hombre. Necesita lo de siempre, que se reparta todo un poco más, hasta la inteligencia, como me decía el otro día uno. Pero, pues eso, un camino que sea un poco lógico. O sea, romper el patrón este de que siempre hay que ir a más, ¿no? De que lo guay es consumir más y gastar más y tener más. Porque ahí la felicidad es siempre, en el consumismo es efímera, siempre. ¿Por qué la gente se apunta a ONGs? ¿Por qué la gente se apunta a hacer voluntariados? ¿Por qué la gente se apunta a hacer cursos de transformación? Porque la gente quiere darse cuenta de que vive, quiere tener cada momento de su vida, ¿no? Como algo que suma y como algo valioso. Nosotros humanamente somos no solo, somos juntos. El humano es un ser que quiere ser juntos. Entonces la felicidad tiene mucho que ver con la felicidad de tu entorno. Esa opción, ¿no?, de usar nuestra libertad y hacer lo que queramos en la vida. Que la vida se pasa volando, pero paso a paso es como elegimos y cada paso nos va llevando, ¿no? Que elijamos bien los pasos que damos y que sean los que queremos.